que demuestra el Salvador estar despertando cada día, señoras y señores. Ya este pueblo salvadoreño no lo compran con un regalito pequeñito. Ya este pueblo salvadoreño no lo compran con una aportación, con un espejito, como era en tiempos antiguos. Nuestro país, pues es un pueblo que ha despertado totalmente de ese sueño. Hoy tenemos sueños mucho más grandes. Hoy tenemos metas, ilusiones, objetivos mucho más grandes para nuestro país, El Salvador. Desde que inició una revolución del pensamiento crítico en este país y una revolución del pensamiento individual de cada ser humano acá en El Salvador, las cosas han cambiado mucho. Ya cada día se vuelve más difícil para este tipo de gentes engañar a nuestro pueblo, engañar a nuestra tierra. Y es que nos dimos cuenta que solamente lo hacían por interés, de diversos tipos de interés. Pero El Salvador en años anteriores era utilizado como una moneda de cambio. Para eso ocupaban a nuestro país, como quien tiene en la bolsa del pantalón un montón de monedas de centavo y las utiliza, las tira. Así nos hacían como sociedad salvadoreña, pero eso cambió totalmente. Y con las disculpas del caso, lo voy a decir muy claro y acá en de un solo, lo hemos hecho durante todos estos días, usted lo sabe muy bien, lo hemos abordado estos temas porque son de interés social de nuestro país, El Salvador, y somos salvadoreños y nadie nos puede venir a mandar en nuestra casa. Aquí es nuestro país, aquí es nuestra casa y nadie nos va a decir cómo vamos a arreglar o no vamos a arreglar los problemas. Eso es una cuestión de la sociedad en nuestro El Salvador. Señores, yo no le creo ni el saludo, discúlpenme la expresión, pero a esta señora que dijo hace algunos años que estaba enamorada del Salvador. Yo me recuerdo cuando ella decía que el Salvador era algo tan precioso, que el país era algo tan hermoso. Demostró ser todo una mentira. Ella no estaba enamorada del Salvador. Ella no estaba enamorada de El Salvador. Ella solamente veía con intereses políticos, defendiendo su cargo, pues para allá, para Estados Unidos, pero que viera El Salvador con un interés real de cambiar esta sociedad. No, señoras y señores, con esas, incluso donde dice ella en una conferencia, dice, es que traíamos maquilas, traíamos empresas que iban a venir a trabajar a nuestro país. ¿A qué? A pagarle menos del salario mínimo a la gente. A explotar a nuestras mujeres todos los días en una máquina de coser que está literalmente dando puntadas y que ahí muchas mujeres han perdido la fuerza de sus manos por menos de un salario mínimo. Donde les dicen, tienen un minuto para ir al baño, vaya y regrese en menos de un minuto. No, señores, ya eso pasó. Nuestro país tiene mejores sueños. Y yo no le creo ni el saludo, así como usted lo escucha, ni el saludo a esta señora de nombre Jean Mace, encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador. Está haciendo un papel de embajadora, está haciendo un papel de embajadora porque ella está en reuniones con los alcaldes, ella está en reuniones permanentemente viendo cómo dañar al presidente de la República. A eso se ha quedado y a ese nivel se ha quedado Estados Unidos, a ese nivel se ha quedado Estados Unidos en nuestro país, El Salvador. Imagínense ustedes, el pueblo salvadoreño ha sido lo suficientemente claro para decirle a esta señora, no es grata en nuestro país El Salvador, porque ha demostrado ser hipócrita, porque ha demostrado estar en contra del pueblo, porque ha cubrido la corrupción, porque la famosa lista Angel es una payasada, literalmente, donde sacan a algunos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, que seguramente no les caen bien,
Salen en la lista, pero no salen en la lista los grandes ladronazos que ha tenido nuestro país, con los cuales Estados Unidos se ha sentado a dar la mano, con los cuales Estados Unidos ha sentado a comer en la misma mesa. Gente como del FMLN, gente como del Partido Arena, cheradas, amistades que se realizaron. Y para muestra un botón, para muestra un botón, lo que usted tiene ahí en pantalla. Pero esta señora viene a dar y a decir a través de Twitter que ahora están trabajando por El Salvador nuevamente. Como quien dice, ya terminamos la etapa política, volvemos otra vez a las relaciones gente con gente. Yo no le creo ni el saludo a esta maitra. Discúlpeme la expresión porque entiendo que todas las personas merecen un respeto, pero este tipo de señoras como Jean Mains, que demuestran literalmente ir contra nuestro pueblo, contra nuestra sociedad, que demuestran ir contra nuestro presidente, contra nuestro gobierno, que lo pusimos todos los salvadoreños, pues solamente nos hacen pensar que son parte de la gran corrupción que ha vivido históricamente nuestro país, El Salvador. Fíjese lo que dice. Estoy en reuniones con mis colegas de una asociación para conversar sobre cómo podemos aumentar nuestro apoyo humanitario a la gente de El Salvador. Después, con la Embajada de Estados Unidos, visitaremos los proyectos de agricultura, agua potable y educación en las zonas rurales. Y dice por ahí, people to people, o sea, como diciendo gente con gente o gente por gente, o gente a gente. Señores, y le hago yo la pregunta a todos ustedes, ¿ustedes le creen que Jean Mains esté de verdad preocupada por la situación de agua potable en nuestro país? ¿Que de verdad estén preocupados por la situación de agricultura en nuestro país, El Salvador? ¿Usted cree que esta señora de verdad está preocupada por nuestra gente en el campo, por nuestra gente en nuestros pueblos? La respuesta es clara, es sencilla, es básica. No, señoras y señores, no les interesa El Salvador. No les interesa El Salvador. Si les interesara nuestro país, estuvieran ayudando a combatir la corrupción contra Arena y contra el partido FMLN, quienes son los creadores de la corrupción en el país, junto al partido Arena y a todo ese montón de partidos políticos que existieron en los años 90, en los años 80. Todos esos partidos políticos que representan la verdadera pobreza que ha tenido este país, ellos deberían de estar en estos momentos apoyando a las diferentes instituciones, a la Fiscalía General de la República, al gobierno del presidente Nayib Bukele, para descubrir dónde están todos esos miles de millones de dólares que han desaparecido de este país, El Salvador. Jean Mains, no te creemos ni el saludo. No te creemos ni el saludo, ni aunque digas que estás preocupada por el país, ni aunque digas que estás preocupada por la situación del agua, ni aunque digas que estás preocupada por las zonas rurales, por la agricultura. Mentiras, mentiras, mentiras totalmente. Donde se va una televisora del partido Arena, que de hecho yo voy a hacer una crítica a los funcionarios y a los diputados, ya ni deberían de ir a esas televisoras. Diputados del pueblo, funcionarios del pueblo, ministros del pueblo, ya no vayan a esas televisoras, hombre. Es como irse a poner a que los destrocen literalmente, porque para eso se encargan. Ya no vayan, si son los mismos medios de comunicación que le mienten al pueblo, pero ahí están todas las mañanas tomándose una taza de café con Moisés Urbina. Ahí están todas las mañanas los ministros. No, hombre, esa es la gente que le ha hecho daño a nuestro país. Ya no vayan ahí. Pero esta señora Jean Mains, viene y prácticamente llega a lanzar basura, así como ustedes lo escuchan, a la televisión nacional contra el presidente de la República,
a decir que Nayib Bukele lleva a este país para la dictadura, así como ustedes lo escuchan, que el presidente de la República, que el presidente de la República prácticamente es un dictador, nos dijo en uno de los últimos videos, en una de esas televisoras. Y es preocupante. ¿Sabe por qué es preocupante? Porque Estados Unidos no debe de estar haciendo ningún tipo de injerencia sobre nuestro país, El Salvador. Si es que este es un país individual, si es que aquí hay una constitución de la República, si es que aquí tenemos a los magistrados que ahora están respetando las leyes de nuestro país. Aquí tenemos una asamblea legislativa democráticamente electa por el pueblo. Tenemos un presidente que ha sido democráticamente electo. Ellos dicen que son los defensores de la democracia. Dicen que son los defensores del pueblo en cuanto a la democracia. Pero demuestran que es totalmente falso. Demuestran que es una mentira, una vil mentira. Una vil mentira. Oiga lo que dijo, nada más y nada menos, esta semana. Esto ha sido la noticia de esta semana. Increíble, señores. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Ya sabemos quiénes estaban financiando toda esa corrupción. Ya sabemos quiénes estaban alimentando a todos esos corruptos. Oiga lo que dijo esta señora en Televisión Nacional. Veamos. En encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, significa un llamado de alerta y es una situación bastante crítica. Bueno, no es solamente la palabra mía, es básicamente el consenso en Washington que está diciendo eso, tanto el lado republicano del lado del demócrata. Y en ese sentido es increíblemente lamentable que estamos en esta situación, porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo, algo diferente y un cambio importante. Pero simplemente quiero leer una lista de cosas que representa un declive en democracia. Porque creo que a veces día a día no estamos mirando todos esos señales que hemos visto en otros países. ¿Cuáles son algunos de ellos? Y porque hay un, como nosotros decimos, you know, hay un libro de jugadas en eso. Consolidar poder. Debilitar la independencia judicial. Atacar y destruir cualquier oposición política. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. Crear un ambiente de miedo, donde las personas no quieran decir nada en contra. Crear una máquina de comunicación de propaganda de Estado. Atacar y destruir los medios de comunicación independientes. Crear un ambiente donde los medios están entrando en una época de self-censura. Cerrar el espacio de la sociedad civil, declarando todos enemigos de la gente. Empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas. Puede ser simplemente seguirlos, intimidarlos y cualquier cosa. ¿De qué país estoy hablando? Es difícil decir las cosas. ¿Ustedes creen que Jim May se preocupa por El Salvador? Le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que esta señora se está preocupando verdaderamente por el país? ¿Sabe qué estuviera haciendo si estuviera preocupada por el país, por El Salvador? En estos momentos Estados Unidos estaría incluyendo a toda una lista de corrupción de los actores principales del partido Arena. Cristiani debería de ser el primero en esa lista. Calderón Sol, bueno, toda esta gente que fue y que formó parte de ese partido Arena. Francisco Flores, toda esa gente hecha de corrupción. Toda esa gente que traficó incluso con estupefacientes, porque Estados Unidos lo sabe, pero se ha quedado totalmente callado. No ha dicho nada, no ha revelado los secretos, la información, los archivos. Ellos lo saben perfectamente. El gran problema que tienen es que ahorita se toparon con un presidente de una nueva generación
que es una generación como ellos le dicen. Esta es una generación mal creada. No, no es una generación mal creada. Es una generación que se levanta después de tanta humillación. Después de generaciones que agachaban la cabeza, que les pasaban por encima, que los trataban con las patas, literalmente, esta generación decidió levantarse y enfocar los problemas que tiene este país. Y lamentablemente los problemas que tiene este país, El Salvador, se llaman corrupción. Y la corrupción es ARENA y es el FMLN. Tienen nombres y apellidos. Son personas que se robaron millones de dólares. En otros países será de otra manera la corrupción. En otros países serán otros los problemas que cada nación conlleva o va sobrellevando. Pero en nuestro país, El Salvador, esta generación, después de ver cómo destrozaron el país, cómo El Salvador lo usaron como un papel higiénico, se levanta y empieza a denunciar todo lo que está pasando. Esa es la generación de Nayib Bukele. Esa es la generación de un presidente que ya no se queda callado, sea quien sea. Y es que una cosa, señoras y señores, para el respeto no hay edad. Para el respeto no hay también una categoría económica. Porque lastimosamente, y yo lo debo decir con todo el énfasis del mundo, siempre, yo no sé por qué tenemos el malinchismo, muchos salvadoreños, de elegir antes lo que viene de afuera que lo propio de nuestro país, El Salvador, que apoyar a los de afuera antes que apoyar a los salvadoreños. Yo no sé por qué tenemos esa mente. Claro, porque en aquel momento los intereses de todos estos países era dominar, tener ellos todo. Y le enseñaron a nuestra gente a eso. Pasa aquí y en cualquier cosa, elegimos primero lo de afuera antes que lo que nuestro país hace, antes que lo que nuestro país produce. Son cosas que nos vinieron enseñando, obviamente por los intereses propios. Pero debemos de terminar con eso. Y Nayib Bukele es esa generación que se levanta después de tanta corrupción y que empieza a denunciar lo malo, que empieza a enfocar qué es lo que están haciendo mal en nuestro país y cómo se están abusando de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y cuando Estados Unidos se topa con esa generación malcriada, según ellos, cuando Estados Unidos se topa con la generación malcriada, ya no le gusta, porque esta generación no se queda callada. Esta es la generación de las respuestas. Esta es la generación del encarar. Ellos piensan que porque tienen todos los millones del mundo, pueden sobrepasar sobre cualquier país. Señores, hay algo que no tiene precio y se llama dignidad. Eso no tiene precio. Eso no lo pueden comprar. Cuando se topan con una persona que tiene dignidad y que tiene pensamiento, eso no lo pueden comprar. Pueden tener los millones, pueden tener las máquinas donde hacen el pisto, como ya lo dije en una ocasión, pero la dignidad de este país ya no se vende. La dignidad del Salvador ya no la pueden comprar como ellos quieren. La dignidad de este país ya no está en venta. Por eso, aunque vengan y digan de que están preocupados por El Salvador, por eso, aunque vengan y digan de que van a traer cántaros a regalarle a la gente que les preocupa el problema del agua, dice Estados Unidos, que les preocupa el problema de nuestros pueblos, el problema agrícola, y ellos contaminando los mares del mundo. O sea, vea usted la doble hipocresía de una de las naciones, si bien es cierto, territorialmente más grandes y económicamente más fuertes, pero hay otras naciones también grandes. Hay otras naciones grandes que de igual manera vienen y dicen: nos preocupamos por los problemas de los pequeños, nos preocupamos por el problema agrícola.
Nos preocupamos por el problema de aguas que están teniendo, nombre, y quiénes son los que contaminan todos los mares y los ríos, pues. ¿No son acaso estas grandes naciones? ¿De qué carajo vienen a hablar a nuestro país? ¿Qué mentira vienen a tratar de darle a nuestro pueblo salvadoreño? Sometieron a esta sociedad, sometieron a nuestra gente en una pinche guerra que nos dejó delincuencia, en una pinche guerra que dejó a gente desempleada, en una pinche guerra que dejó a gente herida, en una pinche guerra que dejó a la gente sin su familia, salvadoreños que se enfrentaron entre sí por ideologías tontas. Ideologías tontas que con el tiempo dan la razón a esta generación. Fue absurdo dispararle a otro salvadoreño porque los que supuestamente le inyectaron esa ideología a la gente se sentaban a negociar, tomaban los mejores vinos, comían el mejor caviar. En las mismas mesas se sentaba Cristiani y se sentaba el FMLN. Se reunían en la Escalón en aquel entonces de las casas más grandes de nuestro país, que no eran de cartón precisamente, como ellos decían, en las casas de cartón. Mentirosos. Mentirosos. Millones de millones de millones de millones de millones de dólares eran invertidos, inyectados a este país en la época de la guerra. Porque lo que querían era económicamente ensuciar a nuestro pueblo. Porque lo que querían era llevarse todo el dinero mientras la gente se distraía. Nuevamente la estrategia del espejito. Toma un espejito mientras me llevo tu oro. Dame tu oro. ¿Dónde está la montaña donde está el oro? Dámelo. Toma este espejo. Mira qué bonito. A la gente le hicieron exactamente lo mismo en la época de la guerra. Le entregaron un fusil y balas y le decían, no te preocupes, el fusil es tuyo, lo vas a cuidar, nosotros te vamos a dar las balas, no te preocupes, lucha por tu libertad, lucha por tu país. Todo era una mentira mientras ellos saqueaban nuestro país, El Salvador. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Y hoy Estados Unidos viene a decir que está preocupado. No, hombre, que se vaya esta señora a preocuparse de los problemas que tiene su país. Los grandes problemas que tiene su país. Que Biden se preocupe en solucionar los problemas que tiene Estados Unidos. En nuestro país hemos tenido 20 años de gobiernos dictadores como de arena. Donde se robaban el dinero de la gente, donde privatizaron las pensiones, donde se robaron la banca. Por Dios, los bancos de nuestro país los privatizaron y los vendieron. O sea, todo donde tenía nuestra gente sus ahorritos, hicieron que la economía se destruyera para quedar ellos adinerados. Imagínense usted, ¿quiénes son los verdaderos asquerosos contaminantes de nuestra sociedad? ¿Quiénes son los verdaderos contaminantes de nuestra sociedad? Son ellos. Engañaron a nuestra gente. Vendieron las telefonías en la época del partido Arena. La famosa Antel. Vendieron hasta nuestra telefonía. Por Dios. Hasta nuestra telefonía. Imagínense, porque vieron en todo un modelo de negocio. Porque vieron en todo un modelo de negocio. Intentaron privatizar la salud. Porque querían ver un modelo de negocio. Esos son los verdaderos corruptos. Y Jim Mays viene a decirle a esta generación que no se queda callada. Viene a decirle, es que Nayib Bukele es dictador. No venga con... ¡Baja, señora! Si quiere buscar a los verdaderos dictadores, empiece Estados Unidos a proteger el sistema que se está montando en nuestro país contra todos esos corruptos. ¡Súmense! Pero no lo hacen porque ustedes fueron parte de toda esa corrupción.
Ustedes fueron parte de toda esa suciedad. Aterrizaban los helicópteros en las playas del Cuco, allí. Bajaban los fusiles en el oriente del país, humillando a nuestra gente, a nuestro pueblo, que decían luchar por un ideal, que decían que estaban defendiendo a la patria. Le decían a los soldados, le decían, vos vas a defender a la patria. Y a los otros les decían, vos vas a luchar por la libertad de este país, porque los otros también son malos. ¿Quiénes salieron ganando de todo eso? ¿Quiénes hoy vienen a querernos decir que tenemos un presidente dictador? ¿Un presidente dictador por qué? ¿Por qué? Porque no hace lo que Estados Unidos quiere. Porque no hace lo que ese gran país y ese pinche gobierno que ahorita tienen. Porque Nayib Bukele no hace lo que quiere Biden. Por eso. Porque las órdenes de la encargada de negocios no se están haciendo en nuestro país. Porque ya nadie les pela. A ellos. Por eso están molestos. Porque Nayib Bukele, porque los diputados de la Asamblea Legislativa son de esta misma generación. Son diputados, literalmente jóvenes, que ya no pueden venir y decirles, mire, le vamos a preparar una cena, porque antes con eso compraban a la gente. Le vamos a preparar una cena, donde van a estar los mejores manteles, los mejores caviares, las mejores bebidas. Véngase, esta es una reunión que vamos a tener con ustedes. Porque ya no pueden hacer eso, porque a nuestros diputados les da exactamente igual. Porque nuestros diputados son diputados del pueblo. Señores, esta mujer se vino a poner el chaleco en nuestro país, El Salvador. Se vino a poner el chaleco del Partido Arena. Porque ahorita el Partido Arena está generando todo este tipo de comentarios contra el presidente Nayib Bukele. ¿Quiénes son los que han dicho y quiénes son los que se han inventado la frase Nayib dictador? ¿Quiénes son? Es el Partido Arena. Es ese partido de corrupción quien ha estado diciendo una y otra vez Nayib Bukele dictador. Dictador. ¿Y quiénes fueron los que se huevearon todo en este país? Dice, es que Nayib Bukele se está metiendo con muchos préstamos. ¿Y quiénes han sido todos los que han endeudado a este país con préstamos? Si aquí hay 100 años de préstamo ya, desde que salimos de la guerra, porque este país nunca se recuperó económicamente. 100 años de préstamos que tiene El Salvador adelantados. O sea, de aquí a que empecemos a ver, el tema de préstamos actuales, dentro de 100 años, si es que no nos atrasamos. ¿Se da cuenta ustedes quiénes son verdaderamente los corruptos? ¿Y todavía quieren engañar a nuestra gente? ¿Todavía quieren meterle ese aguijón, ese veneno a nuestro pueblo salvadoreño? Diciéndoles que el presidente está haciendo las cosas mal y que Estados Unidos está preocupado por la democracia de El Salvador y que Jim Mace está preocupada por la situación, por Dios, que Jim Mace está preocupada por la situación de El Salvador y por nuestra gente allá en el campo. Estoy en reuniones, dice, para conversar sobre cómo vamos a aumentar nuestro apoyo humanitario. Van a visitar los proyectos de agricultura, de agua potable, de educación. Lo que tuvieron a nuestra gente sumergida en la ignorancia y a los que no les interesaba que hubiera educación en nuestro país, hoy hablando de educación.
Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, el actual gobierno de los Estados Unidos, ha demostrado ser uno de los peores, con las peores políticas para toda Latinoamérica, incluyendo El Salvador. Incluyendo El Salvador. Lo que ellos quisieran es tener un presidente que se quede callado. Lo que, no, pero si ahorita hubiera un presidente del partido Arena, si ahorita estuviera Carlos Callejas, no hombre, las relaciones estarían increíbles con Estados Unidos. Ahorita estaríamos con todos los días comunicado a Estados Unidos felicitando a Carlos Callejas. ¿Se acuerda usted que Callejas era el que iba contra Nayib Bukele, verdad? Ahorita estaríamos precisamente en eso. Jim Mays estaría ahorita en las mieles, en los amores, en los amoríos, diciendo que El Salvador va evolucionando, El Salvador va por buen camino, iría El Salvador ahorita, si estuviera Carlos Callejas según Jim Mays. No sé, pienso y digo que así sería, porque los hechos demuestran ¿qué debería estar haciendo esta señora? ¿Qué debería estar haciendo esta señora? Encargándose de los problemas de Estados Unidos y de sus ciudadanos. Eso es lo que debería estar haciendo. Encargada de los negocios de Estados Unidos en El Salvador, de los mismos negocios que vienen a poner a este país. De los mismos negocios de los que ellos son socios. De los mismos negocios de los que Estados Unidos y toda esta gente son socios, son dueños de maquilas, pagándole a nuestra gente por hacer calzoncillos y calcetines que se van a los supermercados de Estados Unidos. Y que mucha de esa ropa lleva la sangre de nuestros hermanos salvadoreños. Lleva el sudor de nuestras mujeres. Lleva el sudor de nuestras mujeres que pasan todo el día por un pinche salario de menos de $300 mensuales. Algunos ganan $260 mensuales. Divida eso en 15 días, en dos veces al mes. Menos de $130, menos los descuentos de ley. ¿Usted podría vivir con eso todo el día haciendo calcetines y calzoncillos? Esos son los negocios que dicen que traen a nuestro país. Esas son las grandes oportunidades que vienen a presentar. Imagínese usted cómo han humillado a nuestra gente durante tanto tiempo. No, pero ellos prefieren hablar de Nayib Bukele. Ellos prefieren hablar todos los días del presidente de la República y decir que están preocupados por El Salvador porque Nayib Bukele es un dictador y que ellos ya lo saben y que ese es el manual y que eso es lo que el libro de cuadernos de los manuales para detectar a un dictador. Ya Estados Unidos detectó a Nayib Bukele que es un dictador. Este pueblo ha decidido por el presidente de la República. Y lo vuelvo a repetir, aunque esto lo he dicho varias veces. Si hoy fueran las elecciones otra vez, volvería a ganar Nayib Bukele. Si hoy hubieran elecciones para diputados otra vez volverían a ganar los diputados. Ella está metiendo odio en nuestro país. A Estados Unidos le conviene que aquí haya odio dentro de El Salvador. Le voy a decir por qué. Porque esta es la manera en la que ellos controlan. Divide y vencerás. Es la principal estrategia que por años ha utilizado Estados Unidos con las políticas de Latinoamérica. Divide y vencerás. Que se levante un sector de la sociedad y que venga y diga, estamos en contra de Nayib Bukele. Eso es lo que ellos necesitan y ya lo tienen. Ya encontraron a los primeros, entre comillas, inteligentes. Ya se levantaron los primeros diciendo, es que Nayib es dictador.
Y entonces viene Estados Unidos y dice, ok, ya tenemos a nuestro grupo de oposición. Ya lo tenemos. Hoy tenemos que, hey, manden dinero. Todo lo que puedan. Necesitamos fortalecer a este grupo. ¿Qué es lo que hace este grupo? Empieza a recibir dinero. Empieza a recibir economía de Estados Unidos directamente. A esto se le llama una estrategia de división. Y después, desestabilización. Este grupo político es el que empieza a desestabilizar el país. ¿Quiénes son este grupo político en nuestro país? Los mismos que están siendo atacados por la corrupción. ARENA y el FMLN. Ya lo vimos. ARENA y el FMLN ya es un mismo partido político. Ya es un mismo partido político. Esos dos institutos se casaron, se unieron. Y ahora son un grupo paralelo. Ahora son un grupo de choque, llamémoslo de esta manera, que está recibiendo economía del gobierno de los Estados Unidos. Vienen y entonces ya están estos partidos políticos y empiezan a meterse ONGs. Ese es el verdadero manual de los dictadores, el que le estoy diciendo yo. Empiezan a meter políticos, partidos políticos, ONGs, se los estoy repitiendo. Supuestamente gente de la sociedad civil. Y después, lo último es poner un presidente de estos, de este grupo, un presidente que supuestamente ese es el presidente que Estados Unidos reconocerá después. Después vendrá el que hay una asamblea paralela, que estos van a nombrar, estos de este grupo que se levanta. Van a nombrar una asamblea y van a decir, nosotros no reconocemos a los actuales y entonces tenemos que poner nuestra propia asamblea. Y Estados Unidos a nivel internacional dice, nosotros reconocemos esa asamblea. Esa es la estrategia. A ellos no les interesa el desarrollo de este país, El Salvador. No les interesa en lo absoluto. ¿Usted cree que ellos de verdad tienen interés de ayudar a nuestra gente? Por Dios, si le daban un fusil para que se fueran a disparar, ¿usted cree que les interesa El Salvador? ¿Usted cree que Jim Mace está aquí para apoyar a El Salvador? No, señores, y que no vengan a decirle a nuestro pueblo que están para apoyarlo, porque no están para apoyarlo. No están para apoyarlo. Hemos descubierto la hipocresía andando, así como usted lo escucha, la hipocresía andando del gobierno de los Estados Unidos. Y que no nos vengan a decir que están preocupados por nuestro país. Hombre, qué gran mentira, de verdad. Sorprendente el nivel de mentira que tiene esta gente. Sorprendente, totalmente sorprendente. Le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan sobre la injerencia de Estados Unidos sobre nuestro país, El Salvador? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan ustedes de esto? Por favor, háganmelo saber en la caja de los comentarios y a través del chat. ¿Y qué le parece si habilitamos línea telefónica para quienes quieran opinar? Gracias a las personas que me están viendo. A todos los que me están viendo en vivo, a los que me van a ver también en diferido y a los que me van a ver en nuestra repetición también el día domingo, porque vamos a tener repetición de este programa. Me parece que las buenas cosas merecen una repetición, así que vamos a tirar en repetición este programa también para todos los que me estén viendo en día domingo. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Nos vamos a seguir como pueblo agachando la cabeza o vamos a decidir levantarnos? O vamos a decidir encarar y demostrarle a toda esta gente que ya no le tenemos miedo a todos estos corruptos, porque son los verdaderos corruptos, que este país ya no lo van a hacer como ellos quieren. Hoy este país tiene un presidente de la República. Hoy este país tiene una asamblea legislativa
que se da a respetar una asamblea del pueblo, de la gente verdaderamente. Voy a la primera llamada telefónica, solo les voy a solicitar que se puedan tomar uno o dos minutitos para que otras llamadas también puedan ingresar a esta hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarte, soy guatemalteco. Un fuerte abrazo, mi amigo, desde Guatemala, ¿cómo está? Sí, soy Marcos Pais. Bueno, mi mensaje es de que no importa todo lo que interfieran y jodan, se jodieron. El sí. Presidente Bukele está bien parado y no se va a dejar intimidar por nadie. Así que con la infraestructura que él tiene planeado hacer, y no precisamente con la ayuda de Estados Unidos, él sigue y nadie lo va a parar y el pueblo lo ayuda. Así que me gustaría que en Guatemala hubiera un presidente como él. Correcto. Porque es un señor bien plantado, bien parado, sabe lo que hace y obedece al pueblo. Así que mientras el pueblo esté con él, nadie puede contra él, así que correcto. Seguirle, gracias por la información y yo lo sigo todos los días en todo su programa, así que bendiciones. Muchas gracias. Paso a alguien más que tenga su comentario, bendiciones. Excelente, un fuerte abrazo, don Marcos Pais, que Dios me lo bendiga. Igualmente, salud desde Dallas, Texas. Desde Dallas, Texas, un abrazo para usted. Igualmente, bye. Bye, un fuerte abrazo. Bueno, buenísimo comentario también, mire, qué excelente. Don Marcos solamente se tardó 1 minuto 30 segundos. ¿Por qué es importante que más personas puedan participar? Bueno, porque de esta manera hacemos democracia en nuestro país, verdaderamente. Nosotros estamos en El Salvador y desde El Salvador decimos lo que creemos. Desde nuestro país, desde aquí defendemos al presidente de la República, porque esto nos compete a todos. Y ustedes que me están viendo en el exterior, que me están viendo en otras partes del mundo, comparta este video también a través de sus redes sociales. Sea un defensor de la patria usted también. Es importante que todos los que estamos viendo este video, lo compartamos, que también dejemos su respectivo like. No cuesta nada, es gratis. Habemos 1,500 personas conectadas, solamente 500 han dejado su like. O sea, a 1,000 no les gusta el video, seguramente, o no lo sé. Voy a esta llamada. Hola, buenas noches. De aquí de los Estados Unidos, porque no sé si ustedes han mirado el video donde Nayib Bukele, también Silicon Valley lo está apoyando, y no sabemos que Silicon Valley trae una gran cosa para lo que es este Bukele. Sí. Bueno, excelente. Ese es su mensaje. Hola. Hola. Oh, sí, es un mensaje, sí. Ok, buenísimo. Es un mensaje, sí, es un mensaje para que miren este programa también, donde Silicon Valley está mirando no solamente al presidente Bukele como un presidente, sino que como un CEO de Silicon Valley. Y de todo esto también estamos siendo nosotros entre los dos países más fuertes que van a ser como el New York, de que vamos a estar en lo que es la, en lo que es todas las inversiones. Correcto. En Centroamérica. Entonces yo estoy desde aquí de los Estados Unidos apoyando a mi presidente y, como dije, apostémosle al Salvador, apostémosle. Yo tengo 5 años apostando en El Salvador, invirtiendo en El Salvador, porque yo me voy para El Salvador. Bueno, excelente. Nuestro presidente va a ser algo grandioso, trae algo grandioso para todos los jóvenes de El Salvador. Silicon Valley va a traer unas ventas grandísimas, ¿ok? Ok, excelente. Muchas gracias por su llamada. Oye. Ok, ya sabes. Un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga. Buen día. Le dije buenas noches al principio, pero es tarde acá en nuestro país. Bueno, más llamadas telefónicas que quieran opinar, recuerde. Minuto y medio, 2 minutos para que muchas más personas pues puedan agarrar línea telefónica también y puedan dar su opinión sobre este tema. Voy a esta llamada a esta hora. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, les habla Francisco Moreno desde Montreal, Canadá. Desde Montreal, Canadá, don Francisco. Sí, bienvenido. Sí. Una gran bendición para ti, tu esposa y tu bebé, Belén. Muchas gracias. Quiero darle las gracias por su programa.
sin malas palabras, centrado, muy centrado. Muchas gracias. A la encargada de negocios de Estados Unidos. Sí. Me da mucha tristeza, pues ella ha perdido todo el amor que El Salvador le por seguir la línea de partido. Sí. Queremos que sepan que el presidente Nayib Bukele, con la mayoría del voto de las personas que vivimos en el exterior, no nos salimos del país porque queríamos salir. Yo y mi familia nos salimos porque nos iban a matar. ¿Quiénes sí. nos iban a matar? ¿Sea ARENA o el FMLN? Sí. Porque ellos mismos, ellos fueron los causantes de la salida de miles de millones de salvadoreños. Es duro venir, toda la gente piensa que vivimos como reyes, que vivimos con riquezas, pero lo que es el racismo, adaptarse a un clima súper frío como es Canadá, menos 40, menos 50, el idioma, las personas que nos desprecian por no ser de la misma nacionalidad, no es fácil hacerse un camino. Sin Correcto. Embargo, nos hemos hecho un camino y nos hemos hecho respetar. Ahora Correcto. Queremos, me siento orgulloso, durante 30 años, 37 años, yo no quería saber nada de El Salvador porque me sacaron a la fuerza. Hoy okay. Estoy orgulloso de tener un presidente excelente, de tener youtuber o de un solo. Muchas gracias. Chito, muchas gracias. Etcétera, etcétera. Personas que nos informan de la verdad de lo que está pasando en El Salvador. Yo no veo ninguna basura, además del periódico El Diablo de Hoy o de las otras puercadas que yo me informo con ustedes. Muchas gracias. YouTuber, y les doy un millón de gracias porque nos ha hecho renacer el orgullo salvadoreños y decirnos la verdad de lo que son los acontecimientos del Salvador. Okay. Así que es una tristeza para mí que James esté diciendo tonteras y sea la segunda presidenta del Salvador, porque se piensa que ella es la presidenta del Salvador. Uh-huh, correcto. Deberíamos, ya eso vamos. Si ella estuviera en Canadá ahorita, ella sería expulsada de Canadá por injerencia. Asuntos internos de Canadá, porque okay. Canadá es un país soberano. Y para okay. los que han perdido su visa a gringa, invito a que vengan a Canadá un millón de veces más limpio y un millón de veces mejor las personas nacionales. Okay. Excelente, mi amigo. Excelente. Mi casa es para cualquier diputado o juez de los nuevos jueces para que vengan a estarse y disfrutar de lo que es Montreal, un país francés, es una zona francesa, en la provincia vivimos en la zona francesa. Okay. Personas que le gustan el español, personas muy acogedoras como somos los salvadoreños. Ok, buenísimo. Bendigo a tu familia. Muchas gracias, mi amigo. Disculpa por mucho tiempo, pero mucha emoción contigo. Dios le bendiga. Para servirle. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por su llamada telefónica, también por dar su opinión respecto al tema de El Salvador, también en la injerencia que está haciendo esta señora Jim Mays. En nuestro país, El Salvador, estamos aquí y seguimos adelante. A muchos no les gusta, a muchos corruptos no les gusta cuando nosotros abordamos este tipo de temas. Pero este es nuestro país, pues, y si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Esta generación ya no tiene nada que perder. Al contrario, tenemos mucho que ganar. Esta generación no tiene nada que perder, porque se robaron todo. Este país lo han dejado saqueado. Este país lo han dejado en la miseria. Esa es la verdad. Esa es la verdad de todas estas generaciones que vienen. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, hacer las cosas rectas para que nuestras generaciones puedan tener mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos, que las que nuestra gente que va hacia atrás también. Para nuestras generaciones hacia adelante es que tenemos que construir un país. El gran problema es que aquí muchos de esa generación de antes no quieren dejar avanzar El Salvador. Pero señores, nuestro país lo defendemos, lo sacamos adelante.
Nuestro país lo desarrollamos nosotros, desde cero, limpio, así como lo dejaron. Bueno, sucio lo dejaron, nosotros lo limpiamos y seguimos adelante. Por eso es que estas generaciones ya no se quedan calladas. Y no les tenemos miedo, porque son miles de voces en descontento contra la corrupción. No les tenemos miedo. No les tenemos miedo, porque cada vez que se hacen este tipo de videos, ellos se enojan y empiezan a amenazar, y empiezan a decir, y empiezan a tratar de intimidar, porque esa es la estrategia. Pero no lo van a lograr, porque esta es una voz, una acá en un micrófono, pero son cientos y miles de salvadoreños que tienen en su mente ya hacia dónde vamos a llevar nuestro país, El Salvador. ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Esto no lo detiene nadie. Ellos piensan que quitando una voz, que opacando, que destruyendo la moral del presidente Nayib Bukele, lo van a destruir. No, señores, esas tácticas ya son viejas. Esas tácticas quedaron en el pasado hace muchísimo tiempo. Ellos están ahorita con los audífonos, mire, así, traduciendo todo, anotando. Tienen anotadores. Tienen anotadores que pasan todo el día monitoreando videos. ¿Qué es lo que se dijo? Ah, mencionaron a la encargada de negocio, Jim Mays. ¿Qué es lo que dijeron de Jim Mays? Ok, dijeron esto, dijeron esto, dijeron esto, dijeron esto. Pasan en eso todo el día. Saludos a los que me están escuchando. Miren, les voy a decir algo a los que tienen esos audífonos monitoreándonos. No sean sinvergüenzas. Desgraciados. Sí, a vos te estoy hablando. Porque nos pasan monitoreando, pasan como locos. Dicen ellos que esto es un ataque que Nayib Bukele articula. No, hombre, no sean degenerados. El pueblo salvadoreño ya está cansado de la corrupción. Esto no lo hace Nayib Bukele, esto lo hacemos de manera individual. Cada persona que queremos a nuestro país, que amamos a nuestro país, porque nos cuesta El Salvador, porque nos ha costado a todas estas generaciones, porque hemos tenido que crecer sin mamá, sin papá, porque mamá y papá se tuvieron que ir a los Estados Unidos en busca del dinero que en este país se robaron. Porque aquí hay generaciones que han tenido que crecer sin familia, literalmente. Aquí hay generaciones que se han perdido porque no ha estado mamá, no ha estado papá, no ha estado un tío, no ha estado un abuelo, una abuelita. Lo digo de manera personal. Por lo menos yo conozco 3 compañeros de mi generación que terminaron suicidándose en un cuarto solo porque mamá y papá estaban fuera. Porque tuvieron que salir a buscar el sustento de la familia, pero destruyeron el cimiento también. ¿Y quiénes fueron los culpables de todo esto? ¿Quiénes fueron los culpables de toda esta suciedad que dejaron en nuestro país? Son todos estos asquerosos que hoy dicen que son la democracia. Que hoy dicen que vienen a repartir democracia. Señores, les va a tocar seguirla aguantando. Les va a tocar seguirla aguantando, porque estas generaciones no las callan. Estas generaciones ya no las pueden tratar como lo hacían antes. Bueno, tengo espacio para llamadas telefónicas. 2 llamadas telefónicas más de 2 minutitos. Vamos, 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 vamos. Todos los que quieran participar. Cipotones, no se les olvide dejar su like para esta emisión y suscribirse a este canal si usted considera que nosotros hacemos buen contenido a través de esta plataforma. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, Raulito, de aquí de Denver, Colorado. Te habla Rogelio. Desde Denver, Colorado, don Rogelio, bienvenido. ¿Qué me cuenta? Te entiendo, Raúl, te entiendo tu emoción que sientes, pues, de ver que tú amas tu país y amamos nuestro país. Así es. Lo amamos, pero esa bola de hipócritas que están ahí,
queriendo meter la nariz en nuestro país, ellos no aman a El Salvador, Raúl. Sí. Ellos quieren, y lo que tú dijiste es la verdad, a los americanos les conviene un país dividido, porque eso fue la cuestión de la guerra. Ellos metieron narices en todo lo que es la guerra. Sí, correcto. Dos partidos corruptos, ladrones. ¿Quién era Sánchez Serén, que andaba todo polviado allá en el cerro del gallinero, allá en Guazapa? Sí. ¿Quién era este Cifrido Reyes? ¿Quién era, correcto, cómo se llama el otro güey? Todos, gente, allá andaban todos polvosos con el fusilito en la mano. ¿Cómo vas a creer tú que de la noche a la mañana eres millonario? ¿Y esas corrupciones no las mide Estados Unidos? ¿Cómo asesinaron gente, Raúl? Tú eras un niño. Nosotros estamos en este país no porque nos gusta estar en este país. Estamos en este país por ellos mismos, por corruptos, ladrones, que masacraron a nuestra propia gente. Correcto. ¿Entiendes? Y mucha gente huyó de nuestro país, huyéndole a esa guerra estúpida que no tuvo ni sentido ni por dónde. Mira, aquí hay mucha gente en este país resentida con esos dos partidos. Por eso ellos no querían dar que nosotros votáramos en este país, porque ellos saben. Correcto. Nosotros emigramos a este país a la fuerza, sin gustarnos. Y correcto. ¿Tú crees aquí que nosotros estamos aquí, que estamos en Estados Unidos, no le estamos trabajando a los gringos? ¿No crees tú que aquí nosotros trabajamos como... Claro. Le echamos ganas y no te mueres de hambre? No es de choto, no es de choto. No, aquí no estamos de choto. Entonces, sí. Los señores, la señora May... Que por los salvadoreños, ¿qué necesitamos? No necesitamos de esa señora que se vaya del país inmediatamente. No la necesitamos a ella. El país está capacitado para sobrevivir. Ha sobrevivido guerras, terremotos, enfermedades. Y ahí estamos, y somos salvadoreños, donde quiera, en el país, donde quiera. No la necesitamos a ella. No necesitamos otros partidos corruptos. Dios, ojalá que el 2024 desaparezcan por completo, Raúl. Y eso es lo que vamos a tratar. Ok. Y otra cosa. Debía de manifestarse el 97% y demostrar a Estados Unidos, ya se le olvidó que el pueblo lo eligió al presidente demócratamente, el 97% lo eligió. Y si esa señora quiere defender el 3%, pues que lo traiga a Estados Unidos, que lo traiga, que le dé visa y que lo traiga. Que la gente, que lo dé a ellos. Correcto. Que lo traiga a la vieja esa. Ay, estúpida, viera qué coraje. Bueno, Raúl, disculpa. Muchas gracias, mi amigo, por esa llamada. Oye, a tu esposa y a tu niñita, ¿ok? Porque yo tengo una hija que también tiene el nombre de Grecia. Ah, ok, ok. Correcto. Bueno, excelente. Un fuerte abrazo, oye. Mi respeto para ti, mi dolor. Ojalá que tú llegas a ser presidente. Te doy mi voto. Muchas gracias, mi amigo. Que Dios me lo bendiga. Que pase buenas tardes. Un fuerte abrazo para usted también. Voy a la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Saúl. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es Saúl? Sí, yo soy. ¿Con quién habla? ¿Cómo está? Estoy hablando de Montreal, Canadá. Desde Montreal, Canadá. Un fuerte abrazo, mi amigo. Dígame, Saúl, ¿qué podemos hacer para que esta señora deje de meter las narices en nuestro país? Estamos sufriendo nosotros acá. Sí. Así es. Tenemos nosotros tanto tiempo acá en Canadá. Tengo 35 años. Estoy, sí, hasta ahora me he interesado en la política con todo lo que está haciendo este muchacho presidente. Sí. Siempre hemos sido saqueados, y ha sido de todo, robo tras robo, rico, más rico, las 14 familias siendo más ricos y los pobres más pobres. Sí. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que esta señora deje de meter las narices donde quiera que han metido las narices? Han arruinado, han dejado arruinado todo. Sí. Bueno, lo primero que debemos de hacer es, como pueblo salvadoreño, organizarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita para defender a nuestro país, a nuestra patria? ¿Me escucha? Bueno, al parecer... ¿Hola? Al parecer se cortó la llamada telefónica. Me dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Organizarnos, estar pendientes de lo que va a pasar en nuestro país. Eso es lo primero, estar atentos, que ellos no nos agarren desprevenidos. La otra cosa es defender, estar dispuestos a defender a nuestro país, El Salvador. Eso es lo que necesitamos. Gente que esté dispuesta a defender a El Salvador. Que ellos se den cuenta que este país ya no está solo. Porque antes este país lo abusaban.
lo abusaban, lo revolcaban, lo hacían como querían, porque este país se lo encontraban solo. Eso es lo primero que debemos de hacer. Después, yo pienso, y esto lo vuelvo a decir porque tiene razón, la Cancillería de El Salvador está dormida, señores. Totalmente dormida. Totalmente. Porque si estuviera despierta, Cancillería de nuestro país empezaría diplomáticamente a decirle: señora, no se meta. Señora, ¿qué está haciendo? Usted está para esto. Pero vemos que la Cancillería de El Salvador, de Alexandra Gil Tinoco, porque hay que mencionarlo con nombre, está, yo no sé en qué anda la señora. No sé en qué anda. Porque también lo malo hay que mencionarlo. Aquí se debería estar defendiendo a nuestro país, porque si no lo defendemos, se nos van a montar. Y entonces ya encima, olvídese. Olvídese. Esto lo dijo también en su momento Walter Araujo, lo dijo. ¿Qué está haciendo Alexandra Gil Tinoco? Dijo. No está haciendo nada. Y es cierto. Es cierto. En eso comparto el comentario con él. Es cierto. Y después a la sociedad lo que nos toca es agarrar por nuestras manos el camino. El camino de la defensa de nuestro país, de nuestra patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Señora Jean Mains, se lo vuelvo a decir como se lo dije en las últimas emisiones durante toda esta semana. Se lo vuelvo a decir. A mandar, pero a su casa. A mandar a su país. A mandar a su tierra. Este es El Salvador. Y aquí se respeta la voluntad del pueblo salvadoreño. Aquí se respeta la voluntad de nuestra gente. Aquí se respeta al presidente de la República. Aquí se respetan a los diputados que hemos puesto. Es la voluntad del pueblo. Le guste o no le guste al gobierno de los Estados Unidos. Le guste o no le guste a ese Biden. Le guste o no le guste. Esa es la voluntad del pueblo. A mandar a su casa. Amigos, esto es de un solo. Si usted cree que nos merecemos su apoyo, suscribiéndose a este canal, estamos soñando con llegar a los 124 mil suscriptores. A ver si todos los que están ahorita conectados en este video nos ayudaran ahorita en este mismo momento, suscribiéndose al canal en este mismo momento, llegamos a los 124 mil. Vamos a ver si lo podemos lograr. Sin botones, suscríbanse, denle clic al botoncito de suscribirse y deje su respectivo like para esta emisión. Si usted nos apoya en este video, hoy mismo llegamos a los 124 mil suscriptores. Vamos a ver qué es lo que sucede. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios les bendiga a ustedes. Vamos a estar pendientes. Nuestra fe está puesta en Dios. En Dios, solamente en Él. Pero también Dios nos manda a orar y a accionar por nuestros gobernantes. Eso es a lo que nos manda Dios también. A orar por nuestros gobernantes, a interceder por ellos, a pedir por ellos, para que les dé sabiduría. Y al mismo tiempo nos invita a ser un pueblo de acción. Un pueblo de acción. Así que nuestra fe está puesta en Dios. Nuestra fe está puesta en Dios, no en hombre alguno. Porque pasarán presidentes. Pasarán presidentes. Pero la voluntad de Dios para este país es grande. La voluntad de Dios para El Salvador es grande. Más grande de lo que usted se imagina. Mucho más grande de lo que usted se imagina. Pero para que se haga esa voluntad, tiene que haber buenos gobernantes. Porque solamente Dios es el que pone y quita gobernantes. Dios ha puesto a Nayib Bukele en este país. Entonces, ¿qué debemos de hacer los hijos de él? Dígamelo usted.
Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima emisión de Di Un Solo. Si le gustan mis videos, suscríbase. Ese es el mejor premio que me puede dar. Suscribirse a este canal y dejar su respectivo like. Agradezco a todas las personas también que están apoyando vía Chivo Wallet. Aquí están los códigos que usted puede apoyar de esa manera, la manera en la que usted considere conveniente. Vía Chivo Wallet, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios les bendiga en este día a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Di Un Solo. Chau, chau, cipotones. Hasta la próxima. Dos, uno. Desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo.